Este año ampliamos la cantidad de salas. La verdad que nuestra profesión es muy diversa y ocupa muchísimos campos y muchísimas especies animales. Por eso este año vamos a tener la sala de grandes animales, principalmente haciendo enfoque en bovinos de leche. La sala de equinos, en donde se va a hablar sobre claudicaciones, sobre abortos. Después tenemos la sala de caninos, la sala de felinos. Sabemos que la medicina felina está en mucho auge, son dos especies total y absolutamente distintas. Entonces vamos a variar y vamos a hacer la independencia de ambas especies. Tenemos la sala de medicina integrativa, tenemos la sala de fauna silvestre y la sala de salud pública. La verdad que estamos a full trabajando, difundiendo. La idea de siempre de nuestro colegio es la capacitación de los profesionales y la jerarquización de nuestra profesión. Nuestras jornadas se caracterizan más allá de, además de lo científico, se caracterizan por la camaradería, la integración de los colegas. Por eso vamos a tener una noche del viernes con un grupo folclórico, la cena del sábado a la noche, que va a ser una cena de gala en donde vamos a dar agasajos, premios. Va a estar la artista Gladys Florimonti también animando nuestra cena. Y después, por supuesto, el baile, la diversión y la integración. Como todos los años, tenemos un lugar específico en donde van a estar los sponsors y las empresas que siempre nos acompañan en esta organización. La idea es que ellos, a través de estos espacios, puedan hacer un contacto directo con los médicos veterinarios, con los futuros médicos veterinarios que son los alumnos, dándole sus promociones, sus nuevos productos. La idea es justamente que haya esta integración entre el distribuidor, el productor y el de medicamentos y los médicos veterinarios y los futuros médicos veterinarios que son los alumnos. Reiteremos entonces fecha y lugar de la jornada. 1, 2 y 3 de noviembre en la colonia de vacaciones de los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil.